a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les acompañamos mm, por el Instituto Cervantes, José María Conjet. Y Raquel Chan Rodríguez del City College y del Graduate School de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Eh, hoy damos la bienvenida al realizador, guionista, uh, escritor chileno. Alejandro Jodorowsky y es como una especie de Asia, se de todo porque además de realizador, guionista, escritor ha hecho otras cosas también, inclusive la música de algunas de sus películas. Pero hablamos de esto en un momento. Um, quisiera um, preguntarle, preguntarte, Alejandro, un poco antes, eh, todos te conocemos por tus películas, El Topo, eh, que la montaña sagrada, Santa Sangre, pero eh, sabemos que antes de eh, entrar a dirigir a la cinematografía, tú tuviste una etapa en que fuiste mimo, actor de circo, uh, titiritero. Quisieras que nos hablaras un poco de esta etapa pre eh, y cómo ella influyó después en, eh, en lo que has hecho después. Yo empecé en el arte muy joven, es decir, empecé como a los 15 años de poeta, de escritor. Bueno, en Chile no pasaba nada. Chile es como una isla, separado del mundo por una montaña y por un océano. Entonces el aburrimiento es gigantesco. Y para no aburrirse, pues uno tiene que arriesgarse. Y el mayor riesgo es el arte. Entonces yo me metí en el arte para divertirme y me metí en lo más arriesgado que hay en el arte, que es la poesía. Yo encuentro que es la trampa más mortal que puede existir la poesía. En realidad cuando uno hace la poesía uno se rompe el alma, como se dice. ¿no? Y de, de la poesía pasé a la danza expresionista. Chile tuvimos la suerte que por la guerra del 40 llegara Curloss, que era el creador del ballet La Mesa Verde, era la danza expresionista alemana. Entonces estaba ahí al alcance de, nuestros, de nuestras manos, del ballet expresionista. Yo me acuerdo que entre bambalinas yo veía la mesa verde de rodillas, la vi cien veces de rodillas, tanto me gustaba. Y de allí, del expresionismo, me pasé al teatro, hice marionetas, claro, de guantes, lo más humilde que hay, ¿no es cierto? No con hilos, eso es muy, muy sofisticado, sino de guantes, haciendo una manito... Y de pronto moviendo la manito, la manito se le empieza a ir a uno y el personaje comienza a existir y el alma se le sale a uno por las manos. Es decir, uno se queda como un vacío viendo personajes que se mueven. ¿no? Ahí, eh, gracias a las marionetas, entré eh, a la universidad a estudiar filosofía, me puse filósofo. Y después de las marionetas pasé al teatro y de ahí al teatro mudo. Y ahí creé la pantomima. Y ahí fui avanzando en, eh, en esta desesperación de encontrar la poesía en el acto y no en la palabra. Marinetti, en su manifiesto del, fu del futurismo, dijo algo genial: dijo la poesía es un acto y se escribe con velocidad. Ah. Pero no decía velocidad de la mano, sino ir en un automóvil a 200 a, a la hora. Entonces yo traté de, de crear el acto poético. Eso fue lo que más me marcó a través de todo este mundo, ¿no? Ya. Bueno, Así <laughs> eh, vamos a hablar un poco, antes de hablar de tus películas, de tu experiencia teatral y concretamente de la llamada experiencia Pánica. Eh, El Pánico fue una creación tuya con Fernando Arrabal y Topor. Sí. Eh, tuvo lugar en París <coughs> en los años 60. Eh, mucha gente lo considera mm, la última gran aventura de la vanguardia. En literatura y en, y en teatro. Tú escribiste incluso algunos textos teóricos, sí. en filosofía y pollo frito, sacar al teatro fuera del teatro. Háblanos, lo has contado muchas veces, no cuéntanos un poco <coughs> la experiencia pánica. Mira, en los hay, años algo, 60. hay algo que nunca ha contado, que, que es la vergüenza. primicia. La vergüenza de Topor y de Arrabal es sobre la fundación del pánico. Siempre se dice que el pánico se fundó en el Café de la Pe, el Café de la Paz en París, que mm. es un café al lado de la ópera muy elegante donde iba Gurjev a tomar café y cosas así. Pero en realidad fundamos el pánico en, un, en una cabaret de striptease, ¿cierto? <laughs> que se llama, ni me acuerdo el nombre, pero un cabaret de striptease que estaba haciendo escándalo porque. The Crazy Horse Saloon. Ah, hombre, sí. Allí lo fundamos porque estaba haciendo escándalo una striptease que se llamaba Lili von Parabum, que era una striptease alemana que hacía una striptease disfrazada de soldado alemán, nazi. O sea, se iba quitando todos los elementos del soldado alemán, del SS negro, se iba quitando con el anecdotismo. Y al final en el, sexo, en el sexo le quedaba una cruz gamada. Y entonces formó escándalo en París espantoso. no Todos los intelectuales protestaron. Ya. Y ahí fuimos a fundar el pánico en lo vergonzoso, ¿entiendes? Yo siempre creí que el material del arte no es ni lo universitario, ni, ni lo aceptado, ni los valores ya... Que, que, alabados por todo el mundo, encuentro que el material del arte es lo despreciado. Todo aquello que se desprecia es como el fango donde puede crecer el arte. ¿Ya? Entonces, eh, en esa época yo había hecho 100 obras de teatro, pero ya estaba cansado del edificio teatro, porque el edificio teatro tiene una arquitectura, sea en círculo, sea en medio círculo, sea en cubo, eh, que cambia. La expresión, la expresión depende del espacio. Entonces me ocurrió a mí en esa época que había que sacar al actor de un espacio dado. También había que sacar al actor de la repetición. Me parecía que lo esencial del arte y que lo separa del cine es que hay accidentes. Estalla una lámpara, eh, un actor está enfermo, cojea, se cae, se le olvida algo. Siempre hay un peligro en el teatro. Entonces, y me parecía que esa era la esencia del teatro, lo efímero, lo que no dura. De todas maneras el teatro no dura. Dura el texto, pero el teatro en sí no dura, no se va. En esa época no había video que lo inmortalizara. ¿no? Entonces dije, puesto que el teatro es, vamos a su esencia, es efímero, vamos a su esencia, inventé antes del happening americano, ¿eh? inventé los efímeros, que era subirse en una escena y crear espectáculos que no se repitieran jamás. Es decir, quemé un piano en escena. Con gran pánico los espectadores, tiré serpientes al público. ¿qué no hice? No? Invité a una espectadora a que yo le pudiera bajar los calzones y darle unas de palmadas feroces hasta que se enamorara de mí. ¿Se etcétera. enamoró? Claro. <laughs> claro, y tuve tres hijos con ella. Entonces, así, era el, así eran los efímeros. ¿no? Entonces, llegué a París en esa época, había hecho Fanduilice de Arrabal, había hecho una película sobre ese tema, me había encantado esa obra, Fandolis de Arrabal, y Arrabal conocía a Topor, que era un dibujante magnífico, feroz, tremendo, humor negro, y nos propusimos crear un grupo que no existiera, el que fuera efímero, que no existiera en el sentido de que íbamos a decir todos que nuestra obra era pánica, sin nunca definir lo que era el pánico. Nos dimos el derecho de dar un premio pánico a quien quisiéramos, por ejemplo, y como yo soy pánico, a ustedes les doy el pánico, el premio pánico de la mejor entrevista, por ejemplo. No, les doy un premio cuando quiero. Yo viví mi vida dando premios pánicos. ¿no? Y no era, era para siempre. Cuando uno era pánico no podía renunciar, aunque renunciara seguía siendo pánico. Cualquier obra se veía decir obra pánica, A Raúl escribió Teatro Pánico, yo puse Producciones Pánicas en el topo. Nunca existió ese movimiento, queríamos burlarnos de la cultura, queríamos, decíamos que la cultura era idiota, idiota en el sentido de griego, es decir, ser idiota es no pertenecer a la sociedad, es de ser idiota, ¿no? Sí. En el fondo la cultura es, es una invención, no, no, no pertenece a la sociedad a la cultura. Es algo, es un mundo aparte, inventado, no tiene realidad, no tiene raíces, no es nada. En realidad no es nada. A tal punto no es nada que ustedes me están haciendo entrevistas como, como pánico, yo nunca fui pánico. Eso nunca existió. Es y un acto embargo, pánico, eso mismo, ¿no? Nunca existió y sin embargo y sin embargo hay seguidores del pánico, hay pintores pánicos, hay escritores pánicos. ¿Qué, ¡Qué cretinada! La cultura es una cretinada. ¿entiendes tú? Bueno, dentro de este tema también quisiera, ¿qué queda hoy del pánico? ¿Podría preguntarle eso? Claro, ¿Qué queda hoy del mira, pánico? queda, 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 queda gente, ¿no? Ah, <laughs> queda gente, queda... Mira, cuando hicimos el pánico de Arrabal, Topor y yo, tenemos algo, fuera de la calidad de cada cual, ¿no? Tenemos algo muy similar, es que hacemos de todo. Arrabal escribe, y en lo, en lo que escribe hace ensayos, hace teatro, hace poesía, novela, todo. Escribe cartas también. Cartas, eh, insultos, bueno... Sí. Arrabal es muy raro porque donde llega se hace perseguir a donde Una vez yo iba en el metro con él Una pobre señora estaba sentada, la miró a Arrabal y le dijo Señora, ¿por qué me odia? La señora dijo, pues yo no lo odio, no lo conozco Si usted me odia, lo estoy sintiendo Pero le digo que no, ¿con qué derecho me odia? Al cabo de media hora la señora le pegó a Arrabal con el paraguas <laughs> Tuvo que salir huyendo, la volvió loca Porque tiene manía de persecución, le gusta ser perseguido, bueno Hace de todo, Topor también hace, hace cine a Raval. Topor también hace de todo, hace cine, caricatura, eh, televisión, novela, y en la novela policíaca novela rosa, todos los temas. Y yo también hago todo, <coughs> yo escribo cómics, ¿no es cierto? Tengo vendido millones de cómics en Europa, eh, cuare, eh, trabajo con 12 dibujantes, hago, escribo novelas, ¿no es cierto? poesía, en la literatura hago teatro, cine, de todo, ¿no? cada, cada uno de nosotros hizo de todo sin límites, digamos que nos inspiramos de Leonardo da Vinci, ¿no? porque aparte, además de, de hacer arte, hacemos otro. yo hago terapia, yo he inventado una terapia que se llama psicomagia, um, Arrabala es especialista en eh, el juego de ajedrez, es crítico de ajedrez, ¿no? No tiene, le llamamos arte, yo el tarot. Yo siempre ando con un tarot sobre mí, creo que lo traje hoy, no sé si lo traje, sí aquí lo tengo. Sie siempre ando con un tarot, ¿ves? O sea, para mí el tarot, yo soy especialista en tarot, eso es, es un lenguaje formidable el tarot, ¿no? Bueno, tengo como 2.000 alumnos, soy profesor de tarot. Y eh, Topol es especialista de golf, critica golf y vinos, ¿cierto? Entonces cada cual te tenemos especializaciones. Aparte del arte. Yeah. Yo creo que como el pánico siempre hablaba de la simultaneidad, de la confusión ¿m? que corresponde a, la, a las teorías del caos actual y a las ciencias modernas, previmos muchas cosas del futuro en esa época en nuestro pensamiento, porque estábamos cansados del surrealismo, asistimos al surrealismo. Nos cansaba Breton, que estaba convertido en una especie de papa, ¿no es cierto?, eh, no tenía corona porque, como tenía la cabeza muy grande, nunca encontró una corona que le cupiera ¿sí? de papa, siempre le quedan chiquitas. ¿Y qué relación tendría, por ejemplo, eh, un efímero con un happening? <coughs> es que los efímeros es como comparar el cine de, de Underground con Cecil B. De Mil. El, ah. happening, el happening es el underground americano, sucio, pobre, de camiseta, de de guitarrita, de baba todas esas cosas que se, bueno, van a romper una cosita, se van a poner un anzuelo y se van a tirar la piel, eh, cositas, ¿no? Eh, el happening en el fondo es como, como, una fi, como una secretaría o filial de la pintura, eh, la pintura activa, de la escultura. Eh, un, esta, el happening quiere estar en los museos en el fondo, <laughs> eh, es para museos, es carne de museos. El, el, el efímero no, el efímero era violento, se hacían, yo lo hice en calles, en cementerios, en asilos de, mongo, de mongoloides, eh, eh, en un autobús, eh, yo llamaba a veces a sacar al teatro del teatro y además cada vez que yo hacía un happening empleaba una fortuna. Había escrito para Marcel Marceau pantomimas, entre ellas el fabricante de máscaras, La Jaula, y tenía unos derechos de autor monumentales porque Marceau daba esas pantomimas en todo el mundo, las sigue dando. Entonces todos los derechos de autor que yo ganaba, también yo tenía derechos de autor de Mauricio Chevalier, lo había puesto en escena. Entonces me daban un montón de dinero y yo lo invertía en hacer un espectáculo. Me acuerdo que el primer happening que hice compré un Volkswagen y le rompí todos los vidrios y en la escena toda blanca, en el lugar donde estaba, había un Volkswagen que era, que era el, el vestidor donde los actores se desnudaban y se cambiaban ahí frente al público. Estuve para comprar un Volkswagen así, para, y, y hacía kilos, y, eh, en el Happen había mil pájaros que se soltaban en, en la sala, o, o hice copiar uh, de tres metros de alto la, esta, la estatua del pensador de rodán y luego con unos martillos en yeso le hicimos hoyo y salían chorros de tinta negra de la cabeza. Entonces podía hacer lo que yo quería, ¿entiendes? Porque yo gastaba, yo siempre pe pensaba en el potlatch, Pensaba en los sacrificios místicos de orientales, eh, en los árabes que cuando van a honorar un huésped empiezan a quemar seis caballos, matan seis camellos, ¿no es cierto? hacen sacri el sacrificio de, la de las posesiones para agradar al, al huésped. Y yo decía que cuando tú das una fiesta no vas a cobrar la entrada a tu fiesta, das tu fiesta y ofreces vino y ofreces comida. Y ofreces mujeres, y ofreces, y ofreces drogas, y hombres, y, 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 y cisnes, y avestruces, lo que quieran, ¿no? Ofreces. Entonces, el, el happening, el, el efímero era ofrecer. A tal punto ofrecía que en París lo vieron los intelectuales, estaba Ferlinghetti, estaba Ginsberg, hay películas de esos, muchos, muchos intelectuales. Yo tenía una rampa, y a medida que se iban usando lo, los elementos, se iban tirando hacia el público. Y el público se precipitaba como hormigas a agarrar los restos del happening. Oye, me acuerdo que salí vestido con un traje de, hecho de bistecs. Entero de bistecs. Y unas muchachas desnudas me arrancaron los bistecs a pedazos y los freían. En unos platos se los ofrecían a la gente. Y la gente se comía los bistecs. Era, ¿Eran de buena calidad? Era, era una comunión, era una hostia carnal. En el fondo todas las hostias debían ser pedacitos de carne porque es la carne de Dios. Entonces a la gente, tendría mucha más gente en las iglesias, pero todos los hambrientos irían a hacer la comunión. ¿eh? A veces yo pensaba que las hostias debían ser pedacitos de chorizo, tacos mexicanos, redonditos. Tendría la, mucha más aceptación la religión hoy en día. ¿Cómo llegaste al cine? Porque bueno, el cine es algo mucho más complicado, que implica una industria o sistemas de distribución, un equipo. Llegué a cosa equipo, eh, sí. llegué a cosas de un retardado mental. Era un muchacho con el cráneo deformado como mongoloide que llegó a verme y me encantó tanto. A mí siempre, siempre me han gustado los monstruos. Todo lo que sea deformación de la naturaleza a mí me atrae porque pienso que es la imaginación de Dios. Entonces, en mis películas siempre hay gente que no, no tiene un cuerpo normal. A mí todo lo normal me aburre. Me, me siento a morir. A mí me gusta qué lo anormal, qué la minoría. Entonces llegó él y me dijo que quería ser mi ayudante de director. Yo le dije, claro, ese es el ayudante de director que estaba esperando. Y se metía entre los actorecillos, hacía caer los decorados, rompía todo. Los actores estaban histéricos. Y yo continuaba a tenerlo. Era mi chofer y andaba dando saltos por la ciudad. Bueno, hasta que se murió. Su padre, que era un rico joyero judío, me dijo que yo había hecho tanto bien por su hijo que él me producía lo que yo quisiera. Y me produjo Fanduilis, mi primera película. Uh -huh. Y así entré al cine. ¿Fue Fuera de cine? todo sindicato. El salto. El... Estaba Cambio. prohibido en México en esa época hacer películas sin entrar en los sindicatos, sin el permiso de la escuela de directores. Yo me fui a escondida y lo filmé. Fuera de los sindicatos. Cuando lo presenté, se presentó tal escándalo que me querían matar. El indio Fernández dijo que me iba a dar un tiro. Y acababa de haber matado ya un obrero. Entonces, cuando salí de la película escondido debajo de un automóvil, en la oscuridad total, me querían linchar. Había una gran fiesta del Festival de Acapulco, que se terminó para siempre después de mi película, ¿eh? ya nunca más hubo. Y, y el indio Fernández le pregunté al mozo, ¿qué bebe? Me dijo, whisky. porque mándele dos botellas. Le mandó dos botellas, de mi parte. Cuando ya se bebió una, me senté al lado de él. <laughs> Estaba ¡Oh, que me dijo. El y se emborrachó. A la segunda llamó a la prensa y dijo que en mi próxima película quería ser mi asistente de director. Borracho como estaba. Lo publicaron. Y cosa extraña, todo lo que se dice se realiza en cierta manera. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, con las predicciones que uno hace. Cuando dice Santa Sangre, la casa donde pasa todo este drama, una casa tremenda, espantosa, es la casa del indio Fernández. ¿Ah, sí? Sí, me sirvió de set después. Me la arrendaron en cierta manera fue mi ayudante, en cierta manera. Yo quería volver a una de sus primeras películas, El Topo, y en esa película, si mal no recuerdo, usted interpreta, prepara la música, sí. prepara el guión también, sí. eh, es una, eh, ¿quería usted ser una persona que lo controla todo, como una especie de supercreador? En el cine soy eso, yo todas las películas que hago, escribo el, escribo el script, ahora ya no actúo, pero actúan mis hijos. porque qué yo ya no actúo? Yo digo que antes yo era, corporalmente era mismo, era muy bello, me sentía muy mal dentro. Yo decía que era como un sapo que vivía dentro de un príncipe. Y ahora me siento como un príncipe que vive dentro de un sapo. Entonces no hago, no hago actuar al sapo, pero hago actuar a mis hijos, ¿ves? Entonces actúan mis hijos, actúa... Eh, yo hago la música, claro, los temas musicales, los trajes, los decorados, eh, dirijo la filmación y al final hago el montaje. Porque no estoy en un, teatro, en, en un cine industrial, como ustedes están acostumbrados en Estados Unidos, donde el cine de autor no existe para nada, son compañías que hacen un efecto especial. Yo cuando hago un efecto especial lo hago yo, no contrato ninguna compañía. Eh, mi hijo Axel tenía que echar sangre por la nariz, ¿eh? dos o tres minutos. ¿Cómo lo hice? Tomé unos tubos de, de tres metros, dos tubos, y los pasó él por la nariz, se los sacó por la boca y fuimos tirando los tres metros. Y después con una bomba echamos la sangre por los tubos que, que él tenía en la nariz. O sea, tenía que, tenía, tuvo que hacer ejercicios de yoga para hacerlo. O sea, yo no tengo los millones, pero yo creo que un efecto especial que es real, es mucho más real que todo lo que ahora se está haciendo. Claro que dará menos dinero, pero nunca fue mi pretensión hacer un cine que diera dinero. Para, para mí mi pretensión fue, fue, fue hacer un cine que tuviera una calidad de arte. Es lo que yo quise hacer y lo sigo haciendo. ¿No? Y a mí no, no, no es un cine industrial, a pesar de que es caro. Hago cine culto, como se llama. Es caro, es, es caro perder un millón, porque en realidad se pierden algunos millones de dólares. Pero estoy siempre buscando locos que lo produzcan, ¿no es cierto? Por eso hago una película cada cinco años. Gente que quiera dar, no gente que quiera obtener a través de una, de, de un, de, de una creatividad. Ahora la creatividad es como un motivo para absorber los dólares del bolsillo de la gente. La creatividad tiene que ser con un bolsillo generoso que dé. Yo siempre pensé que de mis bolsillos podría tener unos bolsillos mágicos que dieran yogurt. Y caminar por las calles y tener gente que fuera comiendo así de mi yogurt. Lo que es sorprendente es que siendo unas películas las que tú has hecho, no de las como las de Hollywood, de efectos especiales, de las máscaras, Y yo creo que hay poco cine que sea tan sorprendente para el espectador, que le dé tantas sorpresas tan continuamente. Como, como tus películas. Es que en cada imagen me va la vida a mí. Yo he tenido revólveres aquí en el pecho real. Cuando hice en La Montaña Sagrada, um, se me ocurrió poner bailando 300 soldados y cada soldado bailaba con un civil. Así apretadito, ¿no? O sea, eran 300 parejas homosexuales. No decía nada contra la guerra, nada, nada más mostraba eso. Salió un charro loco en México, me puse el revólver en el pecho y me dijo, pare de filmar o lo mato. <laughs> se me cayó el tarot de emoción. Entonces, entonces. <laughs> Entonces yo me acuerdo que en ese momento me dio tal furia con el revólver en el pecho y tenía tal necesidad de hacer esa toma. No tenía tiempo, no tenía dinero. Había puesto todo lo que tenía para reunir esa, esas 600 personas allí. Y entonces lo empecé a insultar yo en japonés. Yo no hablo japonés, pero me salió un insulto en japonés tan fuerte que el tipo se fue, simplemente se fue. Me podía haber matado. Pero eso es lo que resume mi cine, es decir, en, ca en cada imagen que yo he hecho me he jugado la salud y la vida. Yo quería conversar un poco sobre eh, Santa Sangre. Para muchos, esta película um, es vista como, como una la obra maestra suya, en términos de, de que hay un compendio: está el tema del quiche, el tema del melodrama, de la ciencia ficción. Además, las, las imágenes visuales son espeluznantes y bueno, de, de una um, imaginación tremenda. Uh, ¿Está usted de acuerdo con calificar esta película como, como la obra maestra suya hasta ahora? O, y, y quería también saber qué le dio la idea para, para filmarla. Mire, yo no creo en la obra maestra, yo creo que cada una de mis obras, una es como mi hígado, otra como mis pulmones, otra como mi cerebro, es decir, otra como mis testículos, es decir, que eh, pierdo un pedazo cada vez, ¿no es cierto? Cuando, eh, felizmente tenía tres testículos porque Santa Sangre es, es uno, se me quedaron dos por suerte. Si no me andado cojeando. Así, bueno. Entonces, para mí, eh, no hay obra maestra. Sin embargo, la última siempre es la película la que más me interesa a mí porque voy cortando, voy cortando con el destino, ¿eh? voy cortando con la memoria. No vivo en la memoria, vivo ahora. Ya Santa Sangre es la memoria, ahora estoy en la, la última que voy a hacer, eh, el próximo mes empiezo, se llama Juan Solo, es la historia de un gánster, de un guarda, guardaespaldas mexicano, bandido que lo persiguen, va a parar en una tribu de indígena y se hace santo. O sea, va del crimen a la santidad. Me interesa eso, ese tema. Bueno, Santa Sangre yo tenía, trataba de hacer cine. Entonces no se podía por los capitales. Y yo, un productor voraz me dijo, mira, en Estados Unidos hay una población que habla español gigantesca, los braceros y todo eso. Vamos a hacer películas a 10 mil dólares, película, cinco días de filmación y ya, y, y tú, te, tú vas a hacer un contrato por 20 películas seguidas. Y dije, ¿cuál es la primera? Yo te voy a dar los temas. ¿Cuál es la primera? La primera es Goyo Cárdenas. Goyo Cárdenas es un asesino. Que mató 30 mujeres, la enterró en su jardín, después los declararon loco. Salió después de 10 años, se hizo abogado, se casó, tuvo dos niñas, escribió unas novelas y un hombre normal. Eso es lo que vas a hacer. Le dije, bueno, voy a hacer eso. Y escribí Santa Sangre, como es. Cuando la vio, el hombre se puso pálido y me corrió de la oficina. <laughs> me dijo: No me devuelvas los dos mil dólares que te di de adelanto, por favor no me los devuelvas, no vengan más. Entonces me quedé con santa sangre y por suerte Claudio Argento, que es el hermano de Darío Argento que hace cine de horror, me dijo: Ya estoy cansado de producir a mi hermano, quiero una experiencia nueva. ¿Puedes hacer una película gore? Yo dije: Claro que puedo hacer una película gore. No. Nos queda muy poco tiempo. No sé si perdone que lo interrumpa, no, pero sí, José queda un María, minuto. podrías hablar. Sí. A mí me, yo soy muy aficionado a los cómics, me gustan muchísimo los ¿Sí? que haces tú, ¿Sí? los cómics para los que escribes el guión, y si puedes hablar. ¿Cómo entraste en el mundo del cómic, de la BD, puesto que haces en Francia? Porque tú habías hecho cómics también en, en México, pero tienes que decirlo como en un minuto. Era muy difícil. Minuto. En Francia yo estaba haciendo el proyecto de Dune, de Frank Herbert. Eh, trabajamos dos años y a mí se me ocurrió en esa época hacer por monitos así todo el script, entero. Fueron 3.000 dibujos, así de gordo sí. era. Y era Moebius quien lo había hecho. Para poder Bien. hacer Dune, que es una obra literaria... Tuve que inventar imágenes. Cuando no se hizo la película, me quedé con la ganas de hacerlo y le dije a Moebius. Hagamos un cómic con todo eso. Y así empezaste. Tienes que decir adiós a nuestro amigo. Bueno, pues uh, muchas gracias, a Alejandro Jodorowsky, por estar con nosotros. No me atrevo a decir que los libros no muerden, porque sí, las producciones de Alejandro Jodorowsky muerden de vez en sí. cuando. Hasta luego. La, la, <laughs> y gracias otra una vez. Frase? Una frase, una frase. frase. que <laughs> dijo: la palabra perro no muerde. Claro, la palabra perro no muerde al que sabe que la palabra perro no muerde. El que no sabe que la palabra perro no muerde, la palabra lo no muerde. Muy ah. bien. Eh, hasta luego. Estén de nuevo charlando con Cervantes con nosotros dentro de unas semanas.